continúa siendo una exploración de randonáutica. El sitio está un poco alejado. Que nomás no, además de que está más o menos, sí, tenso, además de estar con aire, con el sol, además de que está muy abandonado estas partes. Se ve peligroso este tramo del camino, pero lo hacemos con ustedes. Una casa abandonada en medio de la nada. Por ahí va a seguir el camino. Sería prudente ir a checar a ver qué hay. Acá casi no vive nadie. Por acá hay una cruz. Ok. De entrar, porque nos mandó hacia este lado donde no estaba. De este lado. ¿Este cuánto nos mandó? Así que vamos a ir por ahí. Aquí vienen a tirar cosas que, pues, que ya no sirven. En esta esquina. Así es. Y aquí nos vamos a tener que meter. Vamos a sacar vuelta a la derecha. Y para allá, así se mira que está una casa. ¿Para qué lado? Nos podemos brincar, pero nos arriesgamos a que nos hagan algo. Que nos va a detener. Pues el primer punto no se pudo debido a que es propiedad privada y si se escucha la gente que está trabajando y no queremos tener ningún problema porque no conocemos nada aquí.
la otra búsqueda y nos volvió a salir un Bolt. Entonces pensamos que sí vamos allá. Vamos a hacer la búsqueda ayer, nos mandó más cerca. No te quiere de noche. Y pues así nos ocurre. Y lo que podemos hacer es irnos por toda la orilla de allá. Porque no vamos a poder entrar aquí. Es que nos mandó hasta allá. Y está cerrado para entrar allá. Nos falta bastante. No tenemos que llegar al Oxxo. Ya. No, pues no creo que llegamos al Oxxo y ahí sacamos vuelta. No, pues ahí vienen ya todos los perros. Llegamos al destino, pero solamente queda ver de este lado, ver qué nos llegamos a encontrar. Una llanta. Casa. Es un lugar solo, no hay nada. No, pues vamos a la verga. Pues vamos a ver si encontramos otro punto más cerca. Si no, pues ya terminamos el experimento de randonáutica, porque ya nos mandó muy lejos. Una cosa extraña. Pues sí, una cosa extraña. Estaba desde el principio del video, lo de la búsqueda. Quería pues encontrar mi dinero. Y pues ya de regreso para empezar otra nueva búsqueda, me encontré pues, un billete de 500. De 20. Se compró un billete de 20 pesos al parecer. Es de 500, no más que. Está roto y aquí enfócalo. Enfócalo. Se quería cortar el dinero y lo que te costó. Hiciste el video, no, no estuvimos grabados, pero. Fue de repente, fue nomás. Fue de regreso. Se compró un billete de 20 pesos. No, pues al. Le tengo 50% de confiabilidad a la aplicación. La aplicación, nomás es de tener buena vista y observar todos los lados como el loco lo. Sí. No, pues es todo. Es todo por el momento, a ver si. A la feria. Todo si, roto. A ver si qué. A ver si buscamos otro punto. A ver si en otra. No sé, a lo mejor queremos hacer un video. Se nos van en la noche a las 3 de la mañana, a ver que se nos aparece. Sí, pero todo depende de cómo, de cuántos likes le den a este video. De perder los 5 y vamos. Nah, más unos dos. Necesitamos.